tardes, amigos de Monterrico TV. Nuevamente estamos en su programa Turf y Salud. Estuvimos en la reunión de carreras y nos encontramos con uno de los jinetes más importantes de la hípica peruana. Estamos hablando nada más y nada menos de Julio Pessoa. Tuvimos una entrevista con él acerca de su trayectoria en el mundo de la hípica. Vamos ya con la nota. Adelante. Buenas tardes, nos encontramos con el gran jinete Julio Pessoa. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué te trae por aquí? Buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, aquí estoy de vacaciones en Monterrico para hacer un poco de visita a mis amigos los hípicos. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar esta ocasión? Tengo pues una semana. Una semana voy a estar aquí viendo a mi familia y paseando un poco. Cuéntanos sobre tu trayectoria como jinete. Primero que yo fui en el 84, me he ido a Florida y del 87 a Nueva York, después vine unos cuantos años aquí y después estuve contratado en Hong Kong y después también estuve contratado en Saudi Arabia. Y ya tiempo de retiro porque ya la época mía ya pasó y estoy de retiro y estoy ya tranquilo. O sea, como retirando y ya terminando mi carrera. Nos comentan que tú eres el primer jinete que ha abierto la puerta a muchos más para que vayan a los Estados Unidos. ¿Quién fue la persona que te apoyó? Al comienzo del castillo me dio un amigo que venía de Miami, me dio la idea, pues, y como casi al comienzo los Jokers no salían mucho al extranjero y fui primero que fui para Florida y de ahí que comencé a tratar y me fue bien en Florida cuando fui el 84. ¿Cómo fue tu experiencia vivir en los Estados Unidos? Al comienzo es un poco duro porque uno recién comienza, pero después poco a poco uno va progresando y viendo y viendo acomodándose a lo de la hípica de allá. ¿Cuáles son los caballos a que más afecto y cariño les has tenido? Aquí he montado mucho los pacáes, la chaposa, tatú y de nuevo en Estados Unidos Dixibras y Montuyo, de lo que yo más me acuerdo. ¿Cuántos años has sido en toda esta trayectoria de jinete? He hecho como casi 40 años. Cuéntanos sobre las carreras de jockey en Monterrico. ¿Cuántas veces fue líder y con qué jinete se midió en la cancha? Yo tuve casi como tres generaciones. Primera generación que tuve que ganar estadística fue la generación de Gonzalo Rojas, Arturo Morales, Castellano, los Tigre Gómez, Oscar Gómez. Esa es la primera generación, cuando estaba recién como... Tenía esa época como 18 años. Era difícil porque Gonzalo Rojas era líder. Gonzalo Rojas yo le gané la estadística, Gonzalo Rojas ese tiempo era 10 años líder. Y Arturo Morales era en ese tiempo lo mejor. Y en esa época le pude ganar a Gonzalo Rojas la estadística y después ya seguí de líder ahí, de ahí. Estuviste como líder 3 o 4 años. ¿Con eso sentiste que ya estabas preparado para migrar a otros países? Al comienzo, como los peruanos casi nunca, al comienzo, antes que yo vaya todavía no hacían mucho, no tenían mucho nombre. Entonces uno no sabía si que en Estados Unidos iba a ser bien o mal, así que no me atreví a irme. Pero después cuando del 84 recién me atreví a ir. ¿Cómo fue así que te atreviste a ir a Estados Unidos? ¿Qué te empujó a hacerlo? Al comienzo yo pensé que no podía hacer bien, pero yo dije voy a tratar un par de años, si no me va bien me regreso. Pero gracias a Dios que me fue bien. ¿Allá quiénes te apoyaron y cómo fue el apoyo? Allá al comienzo me apoyó Gualtecanesa. Y después Aspurúa, un venezolano. ¿Después de cuánto tiempo te adaptaste a la hípica norteamericana, que es la más competitiva del mundo? ¿Cómo fue tu experiencia en los primeros años? ¿Y cómo continuó tu carrera profesional? A los primeros años un poco difícil, pero después como iba avanzando me fue yendo bien. Y después al comienzo, en el 86, ya comencé a ganar bastante carrera en Calder. Y después me fuimos a Hialeah, que gané la estadística. Después batí todos los récords del 87 en Gulfstream Park. ¿Y con eso los peruanos lo veían con otros ojos? Claro, después, cuando yo estaba haciendo bien, emigró primero Prado. Y después emigró Chávez, que se ganó como 5 años la estadística en Acuña. ¿Qué concepto tienes de los jinetes que corren en Estados Unidos? No, en los peruanos al comienzo, como estamos haciendo bien, hemos estado haciendo, casi la mayoría de peruanos estaba haciendo bien en Estados Unidos. O sea, después de que yo estuve haciendo bien, después hizo Chávez bien, después Prado, después llegó De Jarano, y después llegó Alan García.
y después llegó Mena. Los yokes al comienzo venían bastante, pero después ya los aprendices ya no fueron saliendo más para allá. ¿A qué se debió el retiro de las canchas? ¿Y cómo decidiste retirarte de algo que te apasiona? Yo creo que también como va avanzando la edad, que uno saber a qué momento se retira. Porque ya no tiene una edad que ya los muchachos van sobresaliendo más a uno. Así que cuando hice un momento es tiempo de retirarse también. ¿Te costó hacerlo o simplemente te decidiste? No, me retiré porque ya los muchachos habían saliendo y era tiempo de retirarse. Si tuviera que preguntarte una carrera de los Estados Unidos por la más emotiva, ¿cuál sería y por qué? Me gané una carrera de grupo 1, Dixie Brass, un caballito que yo lo montaba. Y que ganó de punta a punta y batió 1.33, ganó una mía y es el caballo que más me recuerda. ¿Qué recuerdos tienes de Monterrico? Llegaste hace pocos días. ¿Cómo ves el hipódromo, a tus amigos y qué opinas? No, está todo bien, el hipódromo veo que está bien, los amigos siempre se recuerdan de uno y estoy contento. ¿Y la familia cómo está? Bien, aquí está la familia bien y en Estados Unidos también. Para finalizar, ¿qué mensaje le darías a los jinetes que están iniciándose en el mundo de la hípica? Bueno, que trabajen bastante y que todos los sueños que ellos piensan se pueden lograr también. Muchas gracias por la entrevista, ha sido muy amable. Gracias. Y estas fueron las declaraciones del jinete Julio Pessoa por su paso en Lima. Si quieren volver a ver estas entrevistas, pueden buscarnos en nuestro canal de YouTube como Turf y Salud y también en nuestro fanpage como Turf y Salud Perú. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con su programa. Continuamos con su programa Turf y Salud. En este segundo bloque contamos con la presencia del director ejecutivo del Studbook peruano, Carlos Erickson. Con él tocaremos el tema de los avances de los hipódromos hasta la actualidad. Además, tendremos una nota muy especial acerca de la identificación de los caballos de carrera con el microchip. Vamos ya con la nota. Adelante. Muy buenas tardes, nos encontramos con el director ejecutivo del Studbook peruano, Carlos Erickson. ¿Cómo estás, Carlos? Lizeth, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en el programa. El otro día que tuvimos la entrevista me quedó una duda acerca del tema tecnológico. ¿Cómo ha ido evolucionando hasta el día de hoy? Sí, pues el otro día que no terminamos de conversar ese tema. Bueno, ese es un tema muy, muy interesante, ¿no? O sea, cómo el impacto de la tecnología en el caballo de carrera. Mira, una de las primeras cosas, por ejemplo, en Inglaterra, cuando hacían las carreras, yo te comenté, ellos tenían muchos hipódromos en las afueras de un pueblo, de una ciudad. Entonces los caballos se movían para competir. ¿Y cómo se movían? Iban por sus propios medios. No, no, no. Estamos hablando de 1830, 40, todavía no había ferrocarriles. Todo era muy incipiente, ¿no? Entonces, una de las primeras, y es un caballo famoso, se llamó Ellis. No recuerdo el dueño.
sí se consignan en los libros, en las historias, que hubo una apuesta muy grande, porque este caballo estaba situado en una región, no recuerdo exactamente cuál, y esta carrera se iba a llevar a cabo en un hipódromo que estaba lejano, contra otro caballo que estaba bastante más cerca. Entonces, por supuesto, los bookmakers que ya existían, que son las personas que toman las apuestas, porque ese es otro tema muy distinto de lo que estamos acostumbrados acá, le daban los odds, o sea, las veces que pagaba el caballo Ellis. Como lo vieron tan lejos, dijeron, no, este caballo no tiene la menor chance, se va a desgastar mucho, lo estaban, inclusive, de los ingleses, que para eso son muy buenos, pusieron espías para donde estaba el caballo a ver cuándo empezaba a salir para ir hasta el otro lado. No recuerdo cuándo fue la carrera, sería interesante verla. Y el caballo no salía, con lo cual, por supuesto, su cotización iba creciendo, o sea, te iba a pagar más. ¿Qué había pasado? Bueno, fue el primer caballo en viajar en vagón, con lo que se demoró mucho menos y con mucho menor desgaste, cosa que mantuvo su propietario en secreto. Entonces el caballo salió, pues faltando 2 o 3 días para la carrera, dijeron no tiene la menor chance, pero el caballo llegó en perfectas condiciones y a tiempo y derrotó a su contendor. Por supuesto, el dueño, que creo que ya era rico, se hizo más rico aún porque las apuestas estaban muy a su favor. Bueno, ese es un primer cambio de tecnología, o sea, el usar la carreta o el vagón para el traslado. Otro cambio de tecnología tiene que ver con la invención del cable, ¿no? O sea, la invención del cable, otra vez en el Reino Unido, permite que puedan llegar resultados de las carreras y que se puedan tomar apuestas, porque ya comienzan a hacerse los programas de carreras y comienzan a difundirse en cafés o en sitios donde podía haber apostadores, ¿no? Entonces, ese es otro de los parámetros que tuvieron un impacto en el turf. Mucho más tarde, después viene ya la invención del partidor eléctrico, que en Inglaterra recién es en 1965 donde tiene el primer partidor. Perú lo tuvo en la década del 50 o de repente al final del 40, no me acuerdo, con 50 con certeza, inclusive antes que Argentina, ¿no? Que permitía, pues, que todos los caballos aparentemente partan en mejores condiciones, porque la partida es un punto crucial. En una carrera antes usaban winchas o una cinta y los caballos se movían. En realidad era con el partidor, por lo menos nivelaban que las posibilidades de los caballos sean similares al momento de partir. No es exactamente así, pero es bastante más así. Después tienes, cuando comienzan a hacer las máquinas expendedoras de boletos y los totalizadores eléctricos, ¿no? Que Perú también tuvo un totalizador antes que hípicas como la Argentina. Este es en el caso de los países que usan un pozo común y no los bookmakers, que son los famosos en Gran Bretaña. Esto también tuvo un impacto crucial porque comienzas a conocer la cantidad de boletos que tiene cada caballo y cuánto paga cada caballo, ¿no? Que no nos olvidemos que el juego, en el caso de la carrera de caballos, es un poquito el combustible que mantiene a la industria en actividad, porque es de ahí básicamente de donde se cubren los costos de operar un hipódromo y los premios a los propietarios, ¿no? Que son tan importantes. Entonces, eso también tuvo otro impacto. Después viene el poder transmitir las carreras, ¿no? La televisión. Primero, circuito cerrado a veces para que los comisarios puedan ver si hubo una falta en la carrera o no, para poder dilucidar si merecen un distanciamiento o no, y para la gente pueda apreciar nuevamente la carrera. Eso era dentro del hipódromo, pero después esa señal sale del hipódromo, entonces ya se crean los betting shops o las concesiones, en nuestro caso, y tú puedes jugar en tiempo real, porque al comienzo tú podías jugar, pero se tenía que cerrar a determinada hora la jugada, y ya con esta invención simplemente ya puedes jugar en tiempo real. Y ya, bueno, esa vía satélite te traslada ya en tiempo reciente, estamos hablando de 10 años, a lo que se llama el simulcasting, ¿no? El simulcasting es el poder jugar en tiempo real en distintos hipódromos a la vez, ¿no? Que eso ha traído un auge, digamos, los tiempos mucho más cortos. O sea, al fin y al cabo, las carreras de caballos durante mucho tiempo era un evento social, entonces tú ibas al hipódromo, te encontrabas con tus amigos, las carreras se corrían cada media hora, era muy bonito, veías el desfile de los caballos que se llamaba canter,
y después conversabas con tus amigos y esperabas, hacías tu apuesta y esperabas 20 minutos o media hora para que la carrera se corra. Hoy en día, en un mundo mucho más inmediato y mucho más rápido, tú te sientas en un simulcasting y puedes tener 7, 8 hipódromos a la vez, y puedes tener hipódromos de países diversos, como puede ser Australia, Gran Bretaña, Estados Unidos, en distintos continentes, y puedes hacer tu apuesta, ¿no? Desde el punto de vista de juego, pues eso es muy, muy interesante. Ahora, hay otros aspectos tecnológicos que viene, por ejemplo, en lo que es la identificación de caballos, ¿no? Un caballo cuando nace se le identifica por una serie de señas, las manchas blancas o el remolino, se llama, los pelitos encontrados que generalmente están en el cuello o en la nuca, luceros y así, patas blancas, esas cosas. Pero conforme fue pasando el tiempo, vino la emotificación sanguínea, que era sacarle sangre y con ciertos patrones poder determinar que efectivamente ese caballo era hijo de quien decía el criador, de tal padrillo y tal madre. Bueno, hoy en día se usa el ADN, que es mucho más exacto, ¿no? Eso es un avance tecnológico que permite certificar, pues, que el caballo, que es un individuo que tiene un nombre, es hijo de quien dice esto. Como el caballo tiene un valor, eso da una garantía. Y lo mismo para participar en carreras, porque han habido casos de caballos suplantados por otros a lo largo de la historia, todo el mundo, ¿no? Y ahora se usa una cosa que se llama el microchip, que es un código de barras, que es una pequeña cosita que se le inserta al caballo al pie de la madre todavía. Antes de, ¿en qué área del caballo? En el cuello, en la crin, cerquita, ahí. Y tú tienes una lectora, y ese caballo tiene un código, ¿no? Entonces es como un código de barras con una serie de números. Entonces tú, con la lectora, cada vez que el caballo va a participar, o cuando va a dar examen del partidor, o cuando tú juzgues conveniente, o antes de salir a ventas, tú vas con tu reseña. La reseña es los lunares, las marcas que tenga el caballo, pero vas con tu lectora y efectivamente le pasas la lectora y ahí te va a salir el código que certifica que ese caballo, que se llama Alibaba, es efectivamente Alibaba, ¿no? Y el ADN te va a decir que Alibaba, pues, es hijo de tal caballo y tal yegua madre. Entonces, todo eso, pues, es en resguardo de las garantías que debe haber en esta industria, para el apostador cuando lo juega un caballo y para un propietario cuando va a una subasta y va a comprar un caballo, ya sabe, pues, que efectivamente es hijo de quien dice el papel, ¿no? Que eso es muy importante, pues, ¿no? ¿Tú crees que el potencial corredor del caballo se debe a los padres que tiene? Bueno, se supone, las carreras de caballos no es otra cosa que un proceso de selección. De selección de lo que uno está criando. Entonces, uno selecciona los caballos que tienen mejores resultados. Ese es un poco lo bonito de este juego, justamente, es que se han llevado muy bien los registros. Tan es así que el criador más famoso de pura sangre de carrera, que fue un italiano, que Federico Tesio, más que un aficionado, estoy seguro que se convirtió en un aficionado, pero lo que dicen, era un científico, un estadístico, que encontró que en las carreras de caballos se habían llevado muy bien los registros, contrariamente a otras cosas, porque te pueden gustar los toros de lidia, pero en una plaza tú escasamente nadie sabe la genealogía del toro, salvo, pues, el obviamente el criador, ¿no? Los gallos de pelea no te digo nada, pues hay un millón de peleas en un día. Los caballos de carrera, al ser individuos y con un nombre y con unos registros, las carreras que se han llevado, especialmente los clásicos, que es las pruebas importantes, se han mantenido básicamente las condiciones de distancia, pista y peso que llevan, ¿no? Entonces, a lo largo de los años está muy bien registrada esa información, y eso es lo que le sirvió justamente a este señor Federico Tesio para hacer su cría, para hacer su selección, ¿no? Hay alguien que selecciona los mejores caballos. Los caballos que ganaron son los que van a la reproducción, tratando de emular, pues, a la naturaleza, ¿no? El más fuerte, el más rápido, ¿no? Ese va a ser el semental, ¿no? Pero, sin embargo, se lo he escuchado decir a Ignacio Pavlovsky papá y a otras personas, cruza lo mejor con lo mejor, espera lo mejor y prepárate para lo peor, porque esto al final es una suerte de loterías. O sea, tú tratas de que en este cóctel estén los ingredientes básicos, pero la naturaleza es la que al final va a decir cómo sale esta mezcla, ¿no? Pero básicamente tú, a lo largo del tiempo, te puedes dar cuenta que hay familias que tienen preponderancia sobre otras, ¿no? Familias maternas, y también hay algunos padrillos muy prepotentes que tú ves cómo van prevaleciendo sobre los demás.
Al margen, por supuesto, de la conformación, donde ha sido criado, hay lugares que están bendecidos por pastos riquísimos o especialmente buenos para este tipo de animales, ¿no? Esa es otra historia, pero es parte de todo el tema. Entonces, ya es un tema. Pero hay pues criadores exitosos. Este Tesio no, era un hombre que compraba yeguas muy baratas para la época. No era un criador extensivo que dijera que tengo 100 yeguas, no, él quedaba, pues no sé, 15 caballos al año, una cosa así. Sin embargo, tengo entendido que ganó el derbi italiano como 20 y tantas veces, dio los mejores ribot, una serie de campeones, o sea, un hombre con recursos limitados, tuvo pues un, más que destacado, fue inigualado, ¿no? Pues nadie ha hecho en las proporciones que ha hecho él, ¿no? Entonces sí, pues definitivamente hay pues una... Es un arte y una ciencia al mismo tiempo, ¿no? El criar caballos. O sea, no solamente es cuestión de los padres, sino también es cuestión de suerte, ¿no? Y también de preparación. Evidentemente, ¿no? Uh-huh. O sea, tú lo que quieres es que el caballo pueda desarrollar las facultades que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú me hablas de entrenamiento. Por supuesto, el buen entrenador es aquel que va a hacer aflorar esas facultades, si es que existen en el caballo. O sea, el criador trata de que al escoger las líneas y hacer el cruce estén presentes, obviamente con una adecuada alimentación, ejercicio, ¿no? Y la suerte, como todo en la vida, muy importante, ¿no? Eso es indudablemente. Hay gente que muy afortunada en el tema de los caballos, hay otros que menos, ¿no? Pero sí, es. Ahora, lo bonito de esto, pues, es que al final, efectivamente, un caballo que no tiene sus padres mayores antecedentes y que el caballo, de repente, tú crees que no viene de un sitio muy, muy, muy famoso y termina siendo el mejor. Entonces, en ese sentido, es bastante democrático, porque a cualquiera le puede tocar el mejor caballo. Y a raíz de eso, ¿hasta qué edad un caballo o una yegua madre pueden dar crías? ¿Hasta qué edad se pueden cruzar? Bueno, los caballos viven hasta 30 años, pero ya, por ejemplo, las yeguas de 22, más de 20 años, una yegua madre ya no viene bajando su rendimiento, ¿no? Entonces, difícilmente vas a encontrar una yegua madre de más de 24 o 25 años en actividad, ¿no? Los sementales también, aunque hay caballos que han dado buenos productos a cierta edad, pero generalmente pues ya baja la fertilidad, baja la leche de la madre, obviamente entonces generalmente los retiran de la reproducción, ¿no? Yo te diría que hasta los 20 años sí están en pleno uso de toda su potencialidad, ¿no? Y para el que el caballo corre en las carreras, ¿hasta qué edad normalmente puede correr? Bueno, depende. Bueno, hemos visto caballos de 12 años y 10 años correr muy bien. Evidentemente, los clásicos, las pruebas, son mucho más exigentes, ¿no? Han habido Flaminio, creo que tenía 8 años cuando ganó el Ramírez, ya no me acuerdo, pero por lo general, digamos que un caballo a los 4 o 5 años, a partir de los 6 años puede ya estar en un poquito de desventaja con respecto a los caballos más jóvenes que él, ¿no? En carreras ordinarias sí hemos visto caballos, como te digo, de 10 años, de 11 años, pero son excepciones, ¿eh? No es la regla, por supuesto, ¿no? Pero no sé, el caballo, quizá más de 12 años no he visto en un hipódromo así de primer nivel, ¿no? Porque claro, puedes correr un poco en otros hipódromos más pequeños, puede hacer, pero básicamente ese es el límite. Muchas gracias por resolver nuestras dudas, Carlos. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ti, Lizeth. Conozcamos la tarjeta de identificación para que un caballo salga a la venta. Para el studbook con los datos del caballo que se va a vender. En la tarjeta se consigna el nombre del caballo, el padre, la madre, el sexo, el pelaje, la fecha de nacimiento y la reseña gráfica, que son las marcas, como te dije, las manchas o los remolinos, que es lo que identifica un caballo. Además tiene un numerito acá, que es el código, el número del microchip que está insertado ahí, que se lee en la mayor parte de las veces bien. Entonces, lo que hace el identificador es ver y constatar que esta tarjeta, esta descripción, corresponde al caballo que se va a vender. En este caso es un caballo del Rincón que se llama Umberso, hijo de Ambrose King y señorita Lizzie. Entonces vamos a ver, primero se constata el sexo y el color, luego las manchas y luego el microchip. Es un tordillo. Ahí están los testes, es un macho,
las manchas, tú ves acá han dibujado, ¿no?, el cero que tiene, que es bastante grande, y tiene dos remolinos, uno en la nuca, uno a cada lado. Vamos a constatar, ya, hijo, siempre con cuidado. Ahí está el remolino, que se distingue con las justas aquí. No, tú no te mueves. A ver. La verdad que es difícil. Ahí está. Se ve. Ahí está. Entonces, con un poquito de cariño, ahí se puede asustar. En ese momento, el microchip que se ha implantado cuando él ha estado muy chiquito, vamos a tratar de leerlo. Ya, hijo, ya. Ya. Y parece que no se lee, cosa que a veces pasa. Vamos a intentar nuevamente. Ahí está. Entonces tenemos el número 66356. 66356 corresponde al número. A este caíto se le puso el microchip al pie de la madre antes del destete, con este número, y se ha identificado plenamente que es el caballo Umberso, hijo de Umbrailskin y señorita Alicia. Y este proceso se hace con todos los caballos que salen a remate. Y eso es, aunque parece simple, es una forma de asegurarse que se vende quien se dice que se está vendiendo, ¿no? Y llegamos al final de su programa Turfi Salud. Quiero agradecer tanto al jinete Julio Pessoa como a Carlos Erickson por las entrevistas realizadas el día de hoy en nuestro programa. Además, quiero invitarlos a ustedes para que puedan ver nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Turfi Salud Perú. Además, también pueden seguirnos en nuestro fanpage como Turfi Salud Perú, para que usted, así aficionado al mundo de la hípica, pueda conocer más sobre el bienestar de pura sangre de carrera. Y ya lo saben, todos los lunes a las 3:30 y los miércoles a las 3 por la señal de Motorrico TV. Hasta entonces.